A lo largo de más de un siglo de existencia, la Cruz Roja Costarricense ha desarrollado excelentes relaciones con el gobierno de su país, que le han reportado muchos beneficios. El desarrollo de recursos no ha sido el menor de ellos. Esta relación ha permitido a la Cruz Roja Costarricense desarrollar una serie de innovadoras iniciativas en la esfera de la generación de ingresos. La Sociedad Nacional coopera de diversas maneras con el Instituto Costarricense de Electricidad, ICE. Dicha cooperación le permite captar alrededor del 30% de sus ingresos totales, que ascienden a 700 millones de colones. El servicio de mantenimiento de las cabinas telefónicas públicas en todo el país constituye la forma más importante de dicha cooperación. 91 secciones en todo el país se ocupan del mantenimiento de 1.600 cabinas telefónicas. La Cruz Roja cuenta con una excelente red de colaboradores que cumplen esta tarea con la mayor eficiencia. Otro de los proyectos en el que las dos organizaciones trabajan conjuntamente es la distribución de guías telefónicas. Con su extensa red de voluntarios en todo el país, la Sociedad Nacional está en inmejorables condiciones de cumplir esta tarea. El ICE entrega las guías a las secciones de la Cruz Roja, cuyos colaboradores voluntarios las distribuyen de puerta en puerta. Buenas tardes. Buenas tardes. Le vengo a hacer entrega de la nueva guía telefónica 1994, de parte de la Cruz Roja Costarricense. Gracias. Gracias. Hasta luego. Además de los fondos que genera esta actividad, una de sus ventajas principales es que da a la Cruz Roja la posibilidad de entrar en contacto con el público. La Cruz Roja puede así difundir su mensaje y captar nuevos miembros y voluntarios. El secretario general se refirió a las características de la cooperación entre el ICE y la Cruz Roja. Es importante señalar que el Instituto Costarricense de Electricidad escogió a Cruz Roja Costarricense para que desarrolle este proyecto por varios motivos. Primero, la infraestructura con que cuenta Cruz Roja Costarricense, cobertura a nivel nacional. Segundo, la seriedad con que hemos desarrollado otros proyectos. Tercero, la buena relación interinstitucional. Y la cuarta, que es muy importante, la transparencia con que hemos manejado estos proyectos. El servicio de ambulancias de la Cruz Roja es el más importante de Costa Rica. Este servicio está en condiciones de responder a situaciones de emergencia donde quiera que se produzcan. Una nueva ley que rige el tráfico de las autopistas estipula que la Cruz Roja recibirá el 15% del dinero cobrado por concepto de multas. La Cruz Roja Costarricense obtiene este beneficio por la presencia que ha tenido durante todo este tipo de actividades relacionadas con accidentes de tránsito, traslado de pacientes. La cooperación con el ICE y las autoridades encargadas de la regulación del tráfico son una expresión de la estrecha relación desarrollada a lo largo de los años entre la Cruz Roja Costarricense y las instituciones gubernamentales de ese país. Y es así como a través de ese respeto y admiración, a través de los años del servicio que da nuestra institución, eso ha facilitado las relaciones entre las instituciones gubernamentales y no gubernamentales. La imagen de la Cruz Roja y la confianza depositada en su red de colaboradores y voluntarios son el fruto de muchos años de trabajo. Es esta red la que ha contribuido al éxito de las actividades de generación de ingresos de la Cruz Roja Costarricense.